Señores, gracias. Estamos haciendo el ejercicio de recuperar un poco la memoria, esa memoria gráfica, para ver la postura, en este caso del Partido de la Liberación Dominicana y de sus miembros del Comité Político respecto al tema de la reelección, incluyendo, por supuesto, la del Presidente de la República, que pasa de, con anterioridad al año 2012, justificar o, de alguna manera, decir, argumentar por qué pensaba que una reelección presidencial no era oportuna, hablando, llegando a poner un ejemplo tan explícito, tan claro, tan tangible como la del tiburón podrido. Posteriormente dejaría atrás esas declaraciones, pero en la reforma constitucional del año 2015 ya le vimos cuando dice el presidente que es consciente de que al anunciar y al posibilitar esa reforma constitucional estaba prácticamente terminando su carrera política. Quizás de las primeras reacciones que pudimos tener y constatar de que este proyecto iba en serio fuera de declaraciones de la hermana del presidente de la República, siendo diputada, pero además siendo una persona cercana al presidente, a nadie se le puede ocurrir que un argumento de la naturaleza del que expresaba Lucía Medina fuera un argumento que ella se lo inventó, que fue dicho al aire o que fue sin pensado. Ahí no se da puntazo en falso, como dice la gente al que cose. Cada puntazo está, eso está bien planificado, eso está hablado. Eso es parte de una estrategia que le hemos visto hasta culminar hoy en una puerta donde todo indica que ya es factible, que estamos casi a la consumación de un hecho, de una convocatoria para la reforma constitucional. Obviamente tiene problemas de determinarse si tendrá los votos, si no lo tendrán, qué tipo de negociación se llega, qué tipo de acuerdo. Pero en lo que el hacha va y viene, independientemente de cuál sea el resultado, creo que hay un daño hecho a la institucionalidad de este país. Es decir, que vivimos en esta constante situación donde usted no sabe con qué contar, donde la palabra no vale, donde usted no ve que hay un respeto por las mínimas normas que el mismo país se dispone y que aquellos que están dirigiendo, en este caso ellos mismos, incluso entre ellos se cubean, porque eso no es más que eso. Dicen hoy una cosa, te hago un truco, y como la gente que sale en la calle a multiplicarle a usted y le dice, pon aquí, ven, rápido, todo, mira, tú vas a ganar, y al final te atrapé y te engañé. Entonces esto es eso, en definitiva. Uno de los argumentos que decía Lucía Medina cuando se refería a la reforma o a la posible necesidad de una reforma constitucional era que entendía que al presidente de la República se le habían vulnerado derechos fundamentales. Es la primera vez que escuchamos ese argumento y, según lo que tengo entendido, es parte del argumento fundamental para presentar un proyecto de renovación o de alguna manera de modificación de la Constitución, con ese artículo como pieza básica. Entonces hay que buscar un argumento que parezca idóneo, que parezca agradable, que parezca de alguna manera justo, porque no es decir, oye, nosotros nos interesa, queremos quedarnos, tenemos miedo, lo que sea, y por eso queremos estar ahí. Esta es una vaca muy buena y no nos vamos a separar de esta leche, lo que sea que pudieran decir, se sabe que es todo eso, pero te tienen que argumentar con cosas que parezcan nobles o que parezcan justicieras. Una de ellas es que el país lo pide, que nadie quiere dejar de suspender ese progreso, que todo ese trabajo. Y uno ve otros países que la gente entra, sale, entra gente joven, que está en República Dominicana, el caudillismo está instalado desde el trujillismo, o sea, se queda ahí, todo el mundo quiere como quedarse en ese puesto y dirigir. No se imaginan lo que es estar y salir. Ese no es un proceso normal. De hecho, hay presidentes que estimulan la formación de nuevo liderazgo. Pero bueno, ella decía, se le conculca un derecho fundamental al presidente. Se supone que ese hecho se había postulado y se había sembrado y se había originado en un acuerdo del comité político. Y ellos lo firmaron, fueron firmantes. Es decir, se introducía un artículo que era transitorio para posibilitar que el presidente se presentara. Eso desde el punto de vista de lo que decía Lucía Medina, vulneraba los derechos fundamentales. Y yo he querido traer a alguien que no necesariamente uno puede estar de acuerdo en algunos momentos, pero él no se está refiriendo ni siquiera en términos personales, sino de la institución que es la OEA, la Organización de Estados Americanos. La OEA hizo una consulta a ese propósito, no estaba pensando en República Dominicana, sino en otros países, con el tema de la reelección presidencial, de si se vulneraba el derecho de un presidente, el derecho fundamental, porque como persona, porque en un país se establecieran unos límites para la reelección, y este fue el resultado.
El 28 de octubre de 2017 solicité a la Comisión Europea para la Democracia a través del derecho conocida como la Comisión de Venecia un estudio sobre la reelección. Recientemente la Comisión emitió su informe final, que es inequívoco. La reelección no es un derecho humano e impedir la reelección no limita los derechos de los candidatos de los votantes. El informe ahora presentado por la Comisión de Venecia confirma el criterio planteado por las misiones de observación electoral de la OEA. Por ello enviaré este documento para conocimiento y análisis de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Interamericana y el Comité Jurídico Interamericano. Iniciamos este proceso por la mala y reiterada práctica regional de modificar la Constitución durante un mandato para buscar la reelección o la posible perpetuación en el poder. En algunos casos, peores aún, se buscó sin cambio constitucional hacerlo mediante sentencias judiciales. En respuesta a nuestra solicitud, la Comisión aprobó un informe redactado por un grupo diverso reconocidos expertos independientes en materia constitucional y electoral de Corea del Sur, España, Estados Unidos, Finlandia, Francia y México. El informe contiene un análisis jurídico exhaustivo y llega a la conclusión de que el derecho a la reelección no es un derecho humano en sí, sino que deriva del derecho a la participación política y no se vulnera con la imposición de límites de mandatos. Estos límites buscan evitar la perpetuación en el poder y que la democracia se convierta en una dictadura de facto. Esta restricción, continúa el informe, proviene de una decisión soberana del pueblo, plasmada en la parte orgánica de su constitución y no en el capítulo de los derechos fundamentales. En consecuencia, nadie puede argumentar tener derecho a postularse a una reelección después de un mandato si la constitución establece lo contrario. Para la Comisión de Venecia, la decisión de alterar o remover los límites a los mandatos presidenciales debe estar sujeta al escrutinio público, dado que tiene un impacto significativo en el sistema político, en la estabilidad del país y en la confianza sobre el sistema electoral. Y en todo caso, para modificarse, requiere de una reforma constitucional. Por último, pero no menos importante, la Comisión concluyó que eliminar los límites a la reelección presidencial es un paso atrás en la consolidación democrática. El reporte de la Comisión no es una opinión política, es un documento con plena validez jurídica. Por ello he solicitado que este documento sea distribuido a los Estados miembros con la esperanza que se convierta en información esencial en la larga discusión sobre la reelección en las Américas. Edith Febles. La cosa como es. Como secretario general, era el portavoz. Estaba hablando a nombre de la comisión que designó la Organización de Estados Americanos, OEA, para este tema. Me voy a la pausa y regreso de una vez aquí, diciendo la cosa como es.